Está en línea telefónica la maestra Liliana Díaz de León, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en nuestro estado. Maestra, gusto en saludarte. Buenos días. Hola, muy buenos días, Teodoro. Como siempre, agradezco muchísimo la oportunidad de que nos proporcionen este espacio para informar sobre las actividades que acontecen en el ámbito electoral. Y el día de hoy quiero platicarles precisamente sobre el avance de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Como ustedes saben, durante el mes de noviembre, el INE está llevando a cabo la Consulta Infantil y Juvenil 2021, que es un importante ejercicio de participación que permite a las niñas, niños y adolescentes que ejerzan su derecho a expresar sus opiniones y el entorno que les rodea. En lo que va del mes de noviembre en Morelos, 74.054 niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años de edad han podido participar en esta consulta, ya sea de forma virtual o durante las jornadas presenciales que se han llevado a cabo en las escuelas, puntos itinerantes y casillas fijas instaladas en la Junta Local y Distritales del INE en la entidad, así como en la sede del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. En el estado se han instalado 3.275 casillas de manera virtual y física. Cabe señalar que con corte al 23 de noviembre, el rango de participación por edades ha sido el siguiente. Niñas y niños de 3 a 5 años han participado 8.528. De 6 a 9 años han participado 21.947 niñas y niños. De 10 a 13 años han participado 19.164 y de 14 a 17 años han participado 24.415 adolescentes. Es importante destacar que de acuerdo con estas cifras vemos una amplia participación en el sector de adolescentes, lo que nos indica su interés en expresar sus opiniones y es relevante porque usualmente es el rango en el cual menos participan. También hay que informar sobre las casillas itinerantes que se instalaron, las cuales tienen el propósito específico de alcanzar a la población infantil y juvenil en situación de vulnerabilidad o en condiciones que no favorecen su participación en este ejercicio, entre las cuales tengo que destacar la relativa al Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, en la cual participaron cerca de 40 adolescentes de 14 a 17 años. Si no has participado, aún estás a tiempo. Del mismo modo, se hace una cordial invitación a las mamás y papás a incentivar la participación de sus hijas e hijos. Morelos está buscando superar la participación que se tuvo en 2018 y alcanzar la meta de participación en la entidad que al 30 de noviembre se pretende que sea de 93.324 participantes. Si requieren más información sobre la consulta, busquen la página de Facebook de INE Morelos o pueden llamar al teléfono 777-311-1123. Como información adicional, es importante compartirles que en el tema de revocación de mandato se han identificado mensajes distribuidos en redes sociales donde señalan que el INE convocó a auxiliares para recabar firmas de apoyo. Esto es falso. Las y los auxiliares son designados y dependen de las personas y organizaciones que se registraron como promoventes de la revocación de mandato. Saludos, Teodoro, y nos escuchamos la próxima semana.